Bueno, muy brevemente, queríamos también hoy hacerles declaraciones con respecto al Palacio Provincial de Congresos. Saben que ahora a la 1 de la tarde se va a firmar ese convenio entre Ayuntamiento y Diputación a propósito del Palacio Provincial de Congresos. Manifestarles que el Partido Socialista va a acudir a esa firma del convenio, como no podía ser de otra manera, pero sí que nos gustaría hacer una valoración muy breve de 4 aspectos que ayer citó el señor alcalde y que desde luego no podemos dejar pasar. En primer lugar, y muy importante, 8 meses han sido necesarios para firmar un protocolo entre 2 administraciones, Ayuntamiento y Diputación, del mismo color político, y un protocolo que ya estaba en borrador antes de las elecciones municipales. Si tenemos en cuenta que una vez se firme hoy el protocolo, vamos a un escenario de licitación del anteproyecto, redacción del anteproyecto, concurso internacional, licitación del proyecto de ejecución, redacción del proyecto de ejecución, licitación de la obra y ejecución de la obra, ya les digo yo que esta legislatura Elche no va a tener Palacio Provincial de Congresos y que como mucho, y en una artimaña de estas a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, en la semana de elecciones veremos allí a una retroexcavadora haciendo algún movimiento de tierra, pero desde luego poco más. En segundo lugar, el alcalde dice que no le preocupa el importe de la inversión. Entiéndame, el importe importa y mucho. A nosotros nos ocupa esa cuestión, porque compensar el déficit histórico que tiene la Diputación de Alicante con Elche es una cuestión de la oportunidad que supone para el municipio esta inversión, pero también es una cuestión de importe, y desde luego que es de importe. No es lo mismo un Palacio Provincial de Congresos de 10 millones de euros que uno de 40. Y nosotros lo que queremos para Elche es primera división de los palacios de congresos a nivel internacional. Desde luego que no nos den gato por liebre. En tercer lugar, dice el alcalde que aún no tiene nada claro cuál va a ser la fórmula de pago. Eso es preocupante y ya lo estamos viendo en el anteproyecto, porque cuando una administración, un ayuntamiento, la diputación realiza un presupuesto, en el presupuesto aparecen las prioridades políticas de ese gobierno. Y en las prioridades políticas de ese gobierno, en el presupuesto no aparece el Palacio Provincial de Elche, aparece el de Alicante. Y que se nos diga que se va a financiar con el remanente, que para que los ciudadanos nos entiendan, son las obras del año anterior, pone de manifiesto que el Palacio Provincial de Alicante es prioritario frente al de Elche. Y desde luego nosotros consideramos que Alicante ya tiene el HADA y que antes va el Palacio Provincial de Elche. Y en cuarto y último lugar, nuevamente el alcalde vuelve a recular y se está convirtiendo en una muy mala costumbre, porque ahora se abre a la posibilidad de que se compren las parcelas de la calle Guadassuar que Partido Socialista con Carlos González planteó comprar también para cuadrar la parcela, para garantizar una mejor urbanización del entorno y desde luego para dar salida a una calle que saben que a día de hoy está pendiente de urbanizar. Bienvenido sea que el alcalde Pablo Ruz recule, ahora bien, trabaje y siga con el trámite de expropiación de esos terrenos también que inició el anterior gobierno municipal y del que él no ha movido un solo folio porque antes decía que era un problema y ahora resulta que se abre a negociarlo. Hay tiempo para todo si uno trabaja y desde luego esto pone de manifiesto que comprar esas parcelas era algo positivo y no ningún interés oculto, que es lo que se deslizó en las elecciones municipales de muy mala manera y más cuando ahora cambiamos de opinión. Con todo eso, es una buena noticia que hoy se firme ese acuerdo entre Diputación y Ayuntamiento, pero desde luego ya les decimos que con toda esa ristra de trámites que quedan por delante, sin entrar en trámites urbanísticos, en Patronato del Palmeral y Consellería de Patrimonio, no vamos a ver Palacio Provincial esta legislatura. Muchas gracias.